Su prestamista de por vida. ¿No? programa de Aprende y Gana con Juan Carlos y Diana todos los martes de 10 a 11 de la mañana. Y aquí estaremos para darle información para que pueda aprender sobre los temas relevantes a usted, a nosotros, para poder ayudarle a progresar. Al igual que ustedes, somos latinos que venimos a Estados Unidos a buscar el sueño americano. Y estamos aquí para ayudarle basado en nuestras experiencias personales y las de nuestros clientes. Así es, no somos abogados ni CPA y quiero que tome esto como un video de una orientación legal. Pero estamos aquí con mucho corazón para darle todo de nosotros. Así que si nos quieren seguirnos en nuestras redes sociales, aquí les dejamos toda la información para que nos pueda seguir. Y puedan seguir aprendiendo y ganando. Hola, ¿qué tal, mi gente linda de Las Vegas? Mi nombre es Juan Carlos Carrera. Soy su real estate hispano aquí en Las Vegas. Y soy Diana de la Torre, su prestamista por vida. Y como todos los martes de 10 a 11 de la mañana, tenemos este show para ustedes, donde vamos a estar dándole todas las noticias que usted quiere saber: cómo hacer dinero, cómo comprar una casa, cómo hacer crédito. Bueno, todas esas preguntas que tenemos nosotros los latinos cuando llegamos acá a los Estados Unidos. Y bueno, por no tener el idioma, por no tener las costumbres a veces no nos informamos de las personas correctas. Y bueno, acá tenemos a personas que han trabajado con otros como nosotros, que hemos trabajado con muchos clientes y hemos podido ayudar y hemos aprendido también de los errores de otras personas. Y estamos aquí para darle toda esa información y lo más bonito es de gratis. Y también estamos aquí para ayudarles a ganar. Queremos este Aquí están, van a estar aquí una hora con nosotros en Facebook, entonces qué más que conforme estén aprendiendo también tengan algo, una ilusión de que algo que puedan ganar en este día, ¿verdad? Entonces lo que tenemos es cada, como cada semana nos van a poner tres numeritos que del 1 al 75 que vamos sacando de este bombo. Los numeritos que salgan le dan la oportunidad de entrar a la rifa del fin del mes para poder ganarse una noche en un hotel en Las Vegas. Claro que sí, todo esto es completamente gratis, cortesía de Diana de la Torre. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Poner... Tres números, como decía Diana, del 1 al 75. Ponga tres números del 1 al 75 y solamente un like y comparta este video. Y se va a poder ganar un hotel de una noche. No, sí, se va a no todo del hotel, al, no, que no tengo tanto hotel. dinero. Ahí que no, somos millonarios, ¿eh? No, no, Pero no, no. sí puede estar una, una noche, noche completamente en un gratis en uno de los hoteles aquí en Las Vegas, sí, donde sí, si no, sí. la ciudad que nunca duerme. Y todo esto completamente gratis y lo único que tiene que hacer es estar en Facebook está en este programa que se llama Aprende y gana con Juan Carlos y Diana. Y no tiene nada que perder, no. así que va a tener va a ganar mucho conocimiento de cómo hacer dinero, de cómo ahorrar dinero, de cómo tener buen crédito y muchas otras cosas más y bueno, va a ganarse una reservación completamente gratis en un hotel. Sí. Aquí en Facebook, qué mejor momento para aprovechar el tiempo que recreándose y aprendiendo. Y para las mamás lindísimas que este fin de semana pasaron este celebraron el Día de las Madres, felicidades, una felicidad atrasada, pero felicidades por por todos sus esfuerzos, sus sacrificios como madres que, ha, que hay. Y déjame entonces, ya que hablas del, de las madres, bueno, pues felicitarte porque, bueno, el martes, gracias. el martes pasado fue, muchas gracias, pero bueno, un beso, felicidades, porque Diana es mamá. Sí. Diana parece que tiene 20 años, pero... Pero tengo un hijo de 20 años. Ya tiene hijos de 20 años y... Eh, Diana, ¿qué haces para conservarte así tan sonreír mucho, sonreír. ser feliz, tomar mucha agua y descansar y ejercicio, y aquí, sí. Aquí está, aquí. Está. ¿Haces ejercicio? Sí. Todas las mañanas. ¿Toda la Yo ma sé que te levantas. Yo sé un secreto. Te levantas bien tempranito todas las mañanas. Sí, a las cinco y media. A las cinco y media y, y qué, ¿qué haces? Correr que corra ahí mismo en la casa. Ahí en la tienen... casa tengo una máquina y en los veranos tengo piscina, entonces en el invierno como hace frío no quiero salir de la casa corro ahí y en el verano cuando hace calor salgo a la piscina y doy un montón de vueltas en la piscina en la mañana. Sabes qué me alegra que tomas este tema porque entre col y col una lechuga y, y lo más importante eh, nosotros a veces venimos de, de diferentes países. Bueno nosotros nos conocimos acá en los Estados Unidos, ¿Sí? pero nos conocemos eh, y aprendemos de una cultura que no es la que tenemos ahora, ¿verdad? So, es importante que yo he estado leyendo en muchos libros que eh, me cambian la mentalidad y es que dicen que si tú quieres llegar a ser millonario, por ejemplo, que es la misión que tiene todo el mundo, eh, pero primero lo que tienes que cambiar es el, la mentalidad, el pensamiento y eso es eh, una idea de emprendedores. Y entonces una de las cosas que estaba leyendo los otros días es que, bueno, los hábitos, Tú quieres ser millonario, pero no quieres cambiar tus hábitos. Entonces, eso es lo primerito que tienes que cambiar. Y déjame decirte que, aunque esté medio gordito, pero estoy, estoy empezando a cambiar mis hábitos. Y dice que, bueno, vamos a ver lo primero que haces en la mañana. Estoy seguro que lo haces también por eso. ¿Has leído algo de eso, verdad? Sí. sí. sí, sí. Entonces coincidimos. Aunque no hemos leído, a lo mejor, quizás el mismo libro, pero bueno, estamos en el mismo camino. Y dice que lo que hagas en la mañana, bueno, representa um, casi que todo el día. Entonces, <coughs> yo tengo, estoy tratando... <coughs> De hacer un hábito de levantarme. Dice que lo primero que debes hacer es cinco minutos de silencio. Después son cinco minutos de pensar qué es lo que vas a hacer todo el día. Después, eh, 20 minutos de ejercicio. Uh -huh. Después, 20 minutos de leer un libro. Después, eh, después, un momento, creo que son cinco minutos para escribir, escribir todo lo que, no sé, las ideas que vas a hacer en el. En el, en el día. Y eso son, six, creo que dije, 5 o 6, no sé si me confundí. <laughs> son 5. <alguno, cinco. risa> uh, de pasos que tienes que hacer todas las mañanas para que te salga la mañana de maravilla. Y cuando te pones a ver, no ha llegado ni a una hora, hiciste todo eso y ¡pum! El día te cambia por sí, completo. Sí. Entonces, lo primero que hago, a veces le doy 20 o 30 minutos de un poco de ejercicio porque sí, sí te anima la verdad te que anima. te cambia el día. Sí. Y bueno, salud, salud. Porque siempre que le pido a Dios, uh, y es extraño porque nunca he ido a una iglesia, pero sí creo, tengo Te voy a mucha tener fe. Que invitar, entonces. Tengo mucha fe y respeto todas las religiones, eh, pero creo que la fe, las cosas buenas vienen de de, no, de los pensamientos buenos, ¿verdad? Uh -huh. Soy mucha fe, lo, lo que sí he notado que no importa la religión que usted tenga, eh, la fe es muy importante a, si usted quiere alcanzar sueños de de, del próximo paso, de que si quiere ser millonario, si lo que quiere es. Eh, hay muchas personas que son millonarios por tener a su familia junto, por tener un mejor trabajo. Entonces, lo, sea lo que sea, pues tenga mucha fe, pídale y entonces las cosas se le van ¿Sí? dando poco a poco. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, esos son uno de los consejos que si usted quiere eh, tener mente de millonario, pues tiene que cambiar, cambiar eso. Y bueno, lo primero es, bueno, ya está, como mismo usted me está escuchando a mí, pues yo escucho y leo otras cosas eh, que creo que me dan. Esa posibilidad de salir adelante. Así que, como latino, le exhorto a que cambie. Cambie, quizás, muchas veces, aunque duela, lo voy a decir, pero por favor no me lo tome de mala intención. A veces andamos con las personas no correctas. Pero, sin embargo, me va a decir, pero eh, hay un dicho, y voy a empezar por ahí. Hay un dicho que dice que tú eres el resultado de las cinco personas con las que más te rodeas y muchas veces... Y hay otro que dice dime con quién andas y, y te, te diré, diré quién, quién eres, eres. ¿Sí? Es, es lo mismo. <laughs> Entonces y muchas veces me vas a decir, pero piense por un momento y eso, no lo tomes así como un dicho y piensa, porque muchas veces vas a decir, bueno déjame contar, cuente piense usted conmigo ahora mismo, bueno con quien más ando es con bueno, mi esposa o esposo, con mi hermana o hermano, con mis amigos del trabajo eh, bueno, recapacite y vea dónde han llegado esas cinco personas eh, que usted anda. Y, y a veces es duro y difícil porque dice, bueno, pero no puedo dejar de andar con, con mi hermano, no puedo andar, dejar de andar con mi mejor amigo. Bueno, si usted quiere un mejor cambio, quizás tiene que redondearse con personas con talento, personas que hayan alcanzado metas en su vida y quieran compartir eso con usted. Eh, muchas veces, a veces es mejor andar solo que mala compañía, mal acompañado. Hablando de dichos. Entonces, bueno, eso es uno de los consejos. Eh, yo a veces me, me, me pongo mucho tiempo, dedico mucho tiempo en vez de estar saliendo como una discoteca o cosas que para usted a lo mejor parecen normal porque para su amigo le parece normal o para su familia le parece normal. So, vea en sus 24 horas del día dónde usted gasta ese, ese uh -huh. tiempo. Y le exhorto a que cambie, si quiere cambiar, si quiere mejores resultados en su vida, pues empiece a cambiar su actitud, qué hace en la mañana, con quién se rodea y bueno, de ahí en adelante les garantizo, les puedo garantizar porque lo he puesto en, en, en mi propio ejemplo de vida, pues le va a salir mejor y no quiere decir que deje de querer a mi mamá, no deje de decir que deje de querer a mis amigos que siempre ando con ellos, a mis, a, a mis compañeros de trabajo, no, no, elija solamente con quién va a gastar el tiempo y si cree que va a perder su tiempo, pues mejor... Póngase a ver videos instructivos, que eso es lo que hago yo. ¿Sí? Ver videos instructivos y mi, 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 mi cerebro va cambiando mi forma de pensar. A mí me encantan los libros, entonces yo lo que hago y sí es cierto, en las mañanas yo tengo esa rutina. En la mañana, a este. lo primero que hago es el agradecimiento para mí es esencial. Darle gracias a Dios por mi día, por todo lo que todo lo que tengo, todo lo que todas las metas que necesito. Esa fue la que me faltó. Sí, sabía el agradecimiento, que eran seis, el agradecimiento. Adiós. Pero ese es mi primero, es el agradecimiento. Y ya de ahí es mi ejercicio, es este, mi lectura. La única que no hago, no la hago en la mañana, pero sí la hago. Es la lista de las cosas que quiero hacer. Y esa la hago en la noche, porque he aprendido que al hacerla en la noche ya duermo tranquila porque ya tengo el plan para el día de mañana. Porque antes lo que me acordaba que hacía es que él tenía esa meta de hacer esa lista en la mañana. Pero toda la noche estaba, híjole, ¿qué voy a poner en mi lista el día de hoy? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Y cómo le voy a hacer? Entonces ahora no, hago la lista en la noche antes de dormirme y así ya duermo tranquila porque ya está el plan del día de mañana. Y eso lo puedo notar yo cuando anoche me estabas llamando como a las 10 de la noche para hacerte este video. <laughs> sí, claro que sí, pues ya, ya ya me estoy, aquí nos estamos enterando. Pues sí. y, y, y sabes qué, que una vez escuché que era importante de eh, lo que vas a hacer al otro día. Uh -huh. Hacerlo por el día antes, en la noche antes de acostarte. Y en la mañana cuando te levantas, pum, repasar esas cositas. Sí. Eh, de hecho, estaba leyendo quién era. Ah, el de Tesla. Eh, la, la, el que crea Tesla, pues... Tenemos unos saludos aquí. Ya, ¿Ya tenemos saludos. Sí, bueno, ya vamos tenemos a pasar días. ahora a los saludos. Pero le quería compartir eh, la rutina de la gente millonaria. Este ¿Cómo es que se llama el que hace Tesla? No me acuerdo el nombre. Eso es nombre para mí. Yo soy oh. malo para los nombres. Bueno, esa persona que es el creador de Tesla... Eh, que es un super millonario. Pero, eh, una de las culturas que hacen en la mañana es organizar. Y él se, se organiza por la noche y lo organiza por la mañana. Y se hace estrictamente su calendario a lo que dice que iba a hacer en la mañana. Porque muchas veces siempre nos golpea. La vida por otra cosa pasó, llovió, eh, hizo mucho calor, o mi amigo me llamó y ya cambió. No, no, me, me pongo estricto a lo que me dije que me iba a planear y que iba a hacer. Pum. De hecho, es un ejercicio que estoy haciendo ahora con mi equipo de trabajo, que seguro que me están mirando por acá. Así que una de las primeras cosas que le dije para hacer uh -huh. es que, y voy a regresar ahí, que si me están mirando mi equipo de trabajo, eh, lo primero que tienen que hacer cuando llegan a la oficina uh -huh. es trazarse qué van a hacer. Quiero chequear sí. qué van a hacer eh, cada, cada día porque lo estoy poniendo para mí así eh, como personal y, y lo estoy compartiendo con mi equipo de trabajo entonces así les ayuda a ellos a recordar eh, qué es lo que tienen que hacer en, en el día y sí. saber bueno mira pum porque siempre siempre hay muchos cambios hay en la vida y si no te si, si no te planificas y dices bueno esto es lo que voy a hacer esto es lo que voy a hacer, y lo vas a, y cumples con tu agenda pues entonces a veces muchas veces no sabes en qué sentido va tu vida y a veces en las 24 horas no nos es suficiente pero usted tiene que trazarse, planearse, qué voy a hacer de aquí a un año, de aquí a cinco años, de aquí a diez años. Y entonces después viene a lo cortito y dice, bueno, ¿qué voy a hacer este mes? ¿Qué voy a hacer esta semana? ¿Y qué voy a hacer hoy? So, entonces, si usted sigue esos ejemplos, esa rutina y se planifica, pues le, le cuento que su vida va a cambiar. Es mágico, no sé. Pero síganos y le va a dar resultado. Sí, y sí. dígame si ya, a ver, ya ya están los saludos acá, pero dígame si ya está compartido. La top fan, la top fan, Heidi de Magallanes está ya aquí fan, saludándonos. Aquí, ¿sí? aquí estoy chequeando, aquí vamos a estar chequeando. Loraine Aportela, también buenos días. Con, ¿Cómo estás? Con con nosotros. ¿Sí? Y bueno, pasó, estuve viendo en el Facebook que, que pasó un día a las madres. Ahí junto es con sus hijos, sí. Manuel Molina, Mali Rumbaut, hola, hola, buenos días. <risa> <risa> uh, Arturo, Frank Medina, Luz Luciay, este, sí, entonces ya, ya este, y hay otras personas conectadas que todavía no han puesto sus números, entonces, este, no se les olvide, tres numeritos del 1 al 75 para que tengan la oportunidad de ganarse un boleto hacia la rifa, este, son cuatro semanas en este mes, en, estamos hoy en la segunda semana, entonces todavía tienen la oportunidad hoy, la semana que entra y una semana más para poder este, ganarse un boletito hacia la rifa, que el fin de mes rifamos para ver quién se gana una noche en un hotel. ¿Y qué hoteles son? Son el Caesars Palace, Planet Hollywood, Link, Flamingo y El Río. Entonces son buenos lugares y, este, y, y muy divertidos, ¿verdad? Aquí está Lucía José Luis, pues ya le hizo tac a. Zúñiga Rodríguez, pues ahí, los solo días y tenemos muchos latinos emprendedores ahí. William también conocía, ya se conectó. Ahora que me habla de Gilliam Rodríguez. fue nuestra ganadora la semana que, el mes pasado, perdón. Vean que cuando vamos a, a ¿cuándo es el hotel? Eh, va? En junio. En junio. Uh -huh. so, entonces Gillian va a estar en el hotel, así que pronto vamos a tener imágenes de Gillian en el hotel. Sí 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 y así que van a ver que bueno que, que lo que nosotros prometemos acá pues se hace realidad sí. y entonces ahora nuestra ganadora del mes pasado del mes anterior ella nos hizo una petición especial y como es top fan y modo de decirle que no verdad pero ella quería este, aguantar su, su estancia en el hotel para el día de su aniversario mm. entonces ella hasta julio no va no va a tener su, su día en su hotel pero ella ya sabe ya incluso ayer estuvimos en comunicación confirmando la fecha en julio y es para el aniversario del de, de matrimonio y ese es nuestro top fan ese es, es el, top de, fan. El, el de Mariana verdad sí entonces, bueno, pues ya sabe, eh, una quiere una reservación completamente gratis por estar solamente viendo en Facebook aquí a nosotros, aprendiendo y ganando mucho conocimiento. Y bueno, un hotel completamente gratis. Pues tres números del 175, comparta este video y denle like. Y eso es lo que necesita hacer para ganarse esta reservación completamente gratis. Entonces, bueno, hoy de qué vamos a hablar. Hoy un tema muy interesante sí. y es sobre qué debo comprar: una casa nueva recién del 2019 uh -huh. o una casa, una casa que ya sea usada. Eh, vamos a ver los pros y los contras de comprar casas buenas, a mí nuevas, disculpen, <laughs> y eh, casas usadas. So, ese es un tema muy interesante que sí. usted debería estar y no perderse. Eh, sí. Así que... Eh, vamos bueno, al PowerPoint, ¿ya? ¿sí? Vamos al PowerPoint. OK. <laughs> Aquí, entonces, ¿casa nueva o casa existente? La casa existente es la usada, la que ya es, la estructura ya está hecha y ya han habido personas o familias viviendo ahí. Entonces, vamos a ver la diferencia de uno y otro, ¿verdad? Claro que sí. Y, bueno, eh, eso me imagino que, que muchas personas se preguntan, bueno, eh, ¿debo comprar? ¿Cuánto me cuesta una casa nueva? ¿Será mejor comprarme una casa nueva o, o mejor una usada o, y, y bueno, ahí vamos a estar hablando, uh -huh. ahí vamos a estar hablando, pero ¿Sí? eh, hay muchas personas que qui quizás por la religión también. Yo eh, he tenido clientes que por la religión tienen que comprar casa nueva. Ah, oh, sí, porque tienen que estructurarla de cierta manera. No, ¿por No, te, ¿El te explico. No, te ¿No? explico ¿No? O sea, a ver, explícame. Hay personas que tienen religiones que dicen que tienen que comprar casa nueva porque eh, así garantizan que no. No se murió nadie en esa casa, no hay espíritus eh, de otras personas ahí andando en la casa, y entonces me han dicho que, bueno, por eso necesitan comprar una casa nueva. Oh, wow. Y tú, bueno, para, por eso yo digo, respeto todas las religiones sí, sí. y cada cual. ¿Eh? Mientras que tenga eso fe, me... es lo más importante, porque uno debe tener fe, no importa qué religión sea la que usted tenga, pero eh, la fe le va a ayudar a cruzar muchos caminos. Y mira, quizás esa misma religión le ayudó a comprar una casa nueva no hay, bueno al final casa perfecta. al final compró casa que sí. si usted está rentado bueno entonces pues busque una religión que le haga comprar casa <laughs> ok entonces vamos a ver la primera cosa que hay que considerar es la estructura porque la estructura cuando uno está comprando casa nueva es un poco más moderna es más a su gusto si la casa es de cuatro recámaras usted puede decir no no pongan esa pared que sea de tres y ya cuando entra a la casa pues ya está ya está hecha al gusto de uno verdad bueno, te cuento algunas cositas que he visto, porque cuando usted va a comprar una casa nueva, uh -huh. hay eh, compañías que eh, tienen sus modelos. Es decir, cuando usted va, eh, por lo general, hay, hay diferentes tipos de modelos, casi siempre son entre dos y tres modelos uh -huh. que tienen disponibles para que usted vea. Y cada uno de esos uh, modelos eh, tiene... algunas modificaciones que usted le puede hacer a la casa. Uh -huh. so, pero no es que usted, cuando usted va a comprar una casa nueva, a no ser que sea usted... Eh, eh, tienen que pagar por diseñador, eh, por diseño, por la, eh, toda la compañía, pues, el, por lo general las casas nuevas, usted va a un con, a una, ¿cómo se dice? una ya constructora. Hay una base, ya hay una base, ya hay una base uh -huh. que lo único que le va a permitir es, quieres el baño aquí o lo quieres en esta parte o quieres esta pared aquí o quieres la, la cocina más amplia, eso eh, te dan a elegir en este, hay como tres modelos y estos modelos tienen estas reestructuraciones que podemos hacer. So, porque esté comprando casa nueva, y eso es un pro y eso es un contra, eh, no quiere decir que, ok, voy a, mira, este es el diseño que quiero, quiero por la cocina <laughs> eh, de esta forma, quiero los cuartos de todos en primer piso, no, 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 uh -huh. ya tienen eh, sus prediseños eh, elaborados, y usted lo que tiene que elegir cuál de estos es el que más uh -huh. le gusta a usted pero uno puede escoger, por ejemplo, si quiere piso o alfombra, qué tipo de tablas quiere en la cocina y en los baños, qué colores de pintura quiere alrededor de la casa, todas estas cosas sí las puede uno elegir, ¿verdad? Creo que eso es eh, uno, uno de los uh, nuevas diapositivas. Uh -huh. eh, pero bueno la tenemos más ahí que depende a todas estas cosas eh, también hay costos hay agregados cosas. ¿verdad? Sí, pero eso lo vamos, vamos a hablar so, pero, pero bueno pero sí tiene esas opciones en la casa existente en la casa que ya ya usada pues ya está todo hecho ya las tablas que están son las que están en este momento los colores que existen son los colores que existen si hay piso madera si uno quiere algo diferente bueno pues entonces es, es ya va a ser una, un gasto y cosa personal de hacer esos cambios ¿verdad? después lo, de la compra lo bueno de Diana lo bueno Diana que cuando estás buscando una casa usada una casa que no sea del 2019 eh, puedes elegir hay mucha más variedad hay mucha más variedad porque son pocas en este momento de hecho eh, yo estuve a, saben que me gusta un poco la estadística por mi grado uh -huh. de ingeniero eh, busco mucha estadística de qué fue lo que pasó cuando la crisis del 2008 uh -huh. y bueno te cuento que cuando la crisis del 2008 los números estaban que habían como en las vegas Casi como 30.000 mil nuevas casas que se estaba haciendo. ¿Qué ocasionó esto? De que muchas constructoras que estaban, a, que estaban haciendo un boom de casas eh, cayeron, se derrumbaron. Uh -huh. eh, porque cayeron de pronto los precios y bueno, muchas de esas empresas constructoras se fueron a quiebra. Uh -huh. Y la razón es que no iban, todo el mundo compraba, nadie se esperaba que viniera eso. Y bueno, pum, cayó la economía, eh, de repente nadie se lo esperó. Y bueno, esas constructoras fueron activas. Pero en estos momentos, bueno, como decía, en el 2008 eran como 30 casas que se estaban haciendo nuevas en construcción. Y eh, ahora más o menos eh, son menos de 10.000. mil. Ya no se están construyendo tan rápido. Exactamente. Son, lo no... que hace la demanda un poco más. o Por eso es que habían tantas casas en, la, en el mercado nuevas y. Y con los precios subiendo y subiendo y subiendo, que bueno, uh -huh. pum, ahí fue lo que hizo en estos momentos. No, por eso es una de las cosas que le digo que todavía es muy buen tiempo para comprar. Y muchas otras cosas más que no es el tema de hoy, pero <laughs> si nos sigue, va, ha visto algunos videos que nosotros hemos hablado de por qué todavía es muy buen tiempo para comprar y por qué, uh -huh. aunque los precios están muy parecidos a los del 2008, eh, no quiere decir que vaya a haber eh, eh, una Otra caída defección. de precio uh -huh. eh, como eso. Aunque, y si no sabe la diferencia entre eh, una recesión a, a cómo puede influir esto en, la, en los precios de la casa, pues mire uno de nuestros otros videos o nosotros uh -huh. también hablamos de esto muy a, a menudo. A menudo. Uh -huh. Entonces, bueno, vamos a la, a la, a la siguiente. Bueno, déjame te digo una cosita. Yo mi primer casa, la primera casita que compré fue en el 2000 y fue una casa nueva. ¿O oh, sí? Sí 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 fue casa nueva y me acuerdo entonces sí la emoción de que de todo lo que estábamos este, escogiendo los colores y toda esa información, todo verdad lo, los gustos que uno tiene entonces cuando ya me acuerdo ya cuando estaba la casa hecha cada día que iba cuando salíamos de la casa cuando veníamos de regreso teníamos todas las casas se parecen entonces teníamos que contar una dos tres cuatro oh sí es la séptima entonces <laughs> siempre nos, se nos perdía la casa hasta que ya nos fuimos acostumbrando pusimos algunas decoraciones enfrente y ya sabíamos cuál era nuestra, pero es una cosa que, que no me gusta de las casas nuevas, es de que todas se ven iguales. Así mismo es. <laughs> y aunque bueno, son diferentes por dentro porque bueno, tienen la sí. posibilidad de elegir qué tipo de cocina, qué tipo de piso, que si con alfombra o si no, o que si quiero la sala un poquito más grande y que cualquiera que sea, eh, la, pero las casas por fuera sí se parece muchísimo. Sí, muchísimo. Merece. A ver, vamos a ver. Entonces habla así. La número dos es el mantenimiento. El mantenimiento. A ver, Diana, sí, y entonces sí, sí. cuéntame de mantenimiento que tú crees que una casa nueva no lleva mantenimiento. Claro que sí la tiene, pero muchas de las cosas por ser nuevas no hay que inmediatamente invertir dinero en corregir errores. Eso se supone que la constructora lo hace este, se supo y hacen una, bueno, en, el, el, este, no. en la experiencia mía... Cuando hicimos un walkthrough, cuando uno compra una casa, ya sea nueva o sea usada, hacen un walkthrough en la casa uh, unos días antes de cerrar, que le permite ver que todo está en orden. Entonces, cuando fuimos nosotros a hacer esta, esta caminata por la casa... Um, de repente, ah, mira, este está fundido, este, este foco, fueron en ese momento y lo cambiaron. Ah, oh mira, falta un foco esto, fueron... Es o sea, nada. cualquier cosita, pero todos estaban ahí viendo, ah, mira, no, no han puesto este panel aquí, pongan ese panel. Entonces, todo lo estaban haciendo en ese momento, cuando nosotros entramos, no tuvimos que cambiar ni hacer nada en ese Entonces, momento. Entonces, tu experiencia fue positiva. Fue positiva. Uh -huh. Entonces, es decir, que las cosas te duraron por mucho tiempo. Sí. Okay, entonces no tuviste que hacer mucho mantenimiento en la casa. Uh -uh. Pero te cuento que eh, no fue lo mismo para una de mis clientes que compró que va a ser su segunda casa nueva. Oh. Es, ella siempre compra casa nueva. Okay. Y eh, esta clienta me mandó fotos de cuando hizo el walkthrough. Bueno, eh, habían latas de cervezas. Eh, no, y no estaba haciendo el walkthrough todavía. Ella iba um, ella iba cada rato a ver cómo iba a su casa. Sí. Y veía que habían latas de cerveza cuando estaban construyendo, parece que de vez en cuando se daban un, 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 unas sus Celebraciones. Sus celebraciones ahí de las buenas construcciones. Y a veces eh, se ponían maderas que no estaban con las condiciones. Y como eso, esas maderas que son estructurales. Y después viene y se tapa. ¿Quién sabe qué es lo que se pone ahí? Uh -huh. Por eso es importante que cuando usted está comprando una casa nueva, le dé eh, seguidamente alguna visita a esa casa para ver qué le ponen por dentro. Si le están poniendo la cablería buena o no. O nunca vaya al final para ver el guanzul porque no. una vez que tapen las cosas... Ya no se vieron. Ya no tiene tiempo para arreglarla porque... Ni modo que al final va a decir, bueno, quíteme las paredes para ver, revisar. So, <laughs> entonces, sí. y, y son humanos, son personas que pecan, que no hacen lo que tienen que hacer, pues se equivocan. Entonces, bueno, si usted quiere lo mejor para su casa, le aconsejo que vaya. Y si ve que la madera que le pusieron por dentro no es la. Porque sabes que a veces tienen los corazones y las cosas. Eh, las maderas a veces están medias rajadas. Y esas son las cosas que están soportando las bases, las pilares de su, su casa. So, vaya a menudo cuando están haciendo una casa nueva. Porque no siempre. Eh, y hubo liqueo. Usted hubo una casa que acabada de construir se, tenía liqueo. Porque es que tiene que estar ahí chequeando desde que están construyendo sí. la casa porque son humanos las personas que lo y, yo no sé pero me parece que antiguamente la gente hacía las cosas con más corazón uh -huh. y, y con mejor con mejores no sé mejores herramientas mejores materiales pero ahora yo no sé usted tiene que watch out watch out cuando está comprando una casa completamente nueva creo que mi creo que creo que parte fue estábamos bien joven cuando compramos esta primer casa tenía 20 años yo cuando la compramos y este y yo iba seguido a, igual, iba seguido porque también nos decían lo mismo. Fíjense cómo hacen la casa, fíjense qué maderas le ponen y qué, cómo hacen la construcción. Entonces íbamos y este y uno de los de los formen, o sea, que eran los, los este, encargados ahí, decía que ay, tú pareces como mi hija. Te pareces a mi hija y por parecer como su hija, me este nos daba más atención y nos cuidaba y todo. Entonces, pero también es pienso que es positivo establecer una relación positiva con los trabajadores, porque eso ahí es donde le van a dar donde van a ver, mira, estamos haciendo la casa para esta familia, para esta persona, va a vivir este bebé en esta casa. En ese momento tenía a mi hijo, estaba bien chiquitito, estaba recién nacido, entonces este, el mayor, bueno, ¿verdad? Pero, pero sí, pienso que eso también tiene que ver. Entonces sí, definitivamente, vaya a la casa, pero establezca esa relación y así posiblemente pueda ayudar un poquito, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces la, la siguiente diapositiva, ¿de qué estamos? Ah, oh, no, no hemos hablado del mantenimiento. Dime, dime. En una casa usada. Usada. <laughs> a la otra. Eh, la casa usada por lo general, y esto es una de las cosas eh, que pasa mucho, y de hecho, he tenido muchos clientes que a, al final se cae la transacción porque hay muchos problemas en la casa. Uh -huh. Dese de cuenta que eh, los otros días estaba haciendo una inspección de una casa y me decía el inspector eh, que una casa cuando ya lleva más de 20 años, pues los mismos a las ventanas tienen una vida útil. Eh, las paredes, las maderas, todo so, las cosas se van deteriorando, la pintura también, eso, eh, va a haber un momento donde las cosas pues ya no van a lucir como, como nuevas, pero eh, le cuento que tú sabes, yo soy de Cuba, bueno, tú sabes, eh, en Cuba las casas son desde, desde 1950. Sí, sí, sí. Eh, y bueno. Eso, eh, eso hace que la, las personas viven ahí. Yo, yo vivía con mi abuelita, con mi tía, y entonces las casas, la, la, la a suerte que en Cuba son hechas de, de, de ladrillo okay. so, y cemento, son fuertes, fuertes contienen placas de cemento arriba. Eh, yo creo que por eso dura un poquito más, pero con todo eso se va desgastando. El mismo cemento se va desgastando uh -huh. con el tiempo, tienes que repellar de nuevo. Para mí cuando llegué acá, pues todo cambia porque es todo de madera. Sí. Pero también duran. Ya he visto, todavía tenemos casas a la venta de 1950, de 1960, uh -huh. y lo que como que el olor es diferente, pero cuando le das una mano de pintura, cambio, porque he visto personas que hacen flip. Eh, entonces cuando las casas hacen Casi que le pintan nuevo, le quitan todo, pum, pum, algunas cosas y bueno, ya cambia como una casa nueva. Uh -huh. Entonces, pero si sí llevas mantenimiento, cuando estás comprando una casa usada, fíjense en la estructura y porque todo se puede cambiar. Ya le he dicho, hay casas muy viejas que la han hecho nueva completamente uh -huh. y a veces lo que lleva es una pinturita eh, la casa. So, y, y siempre cuando va a comprar una casa usada, fíjense que, o el aire acondicionado, las cosas de valor, el aire acondicionado tiene problema, el lugar de tiene tiene problema. Eh, cosas que la, las tuberías. Tuve un cliente, fue gracioso, tuve un cliente que le eh, encantó la casa, una casa completamente renovada, de pero si era como de 1960 o, oh, o okay. 70, y me dijo, ¿sabes qué? Llevó a un amigo, le preguntó a un amigo que era mecánico o algo así, qué sé yo, no sé, uh -huh. qué sabía él, eh, pero, oh no, que era inversionista, me dice, dice que no le comprara, que no comprara la casa porque las tuberías... Eh, ya tenían tanto tiempo, bla, bla, bla. Y, y es verdad, eso a veces eh, tiene mucho tiempo la tubería, pues. Pero yo te digo, yo siempre compro, yo nunca he comprado casa nueva, no. no, no, yo yo para mí, lo mismo carro que casa, yo yo pienso que nunca debes comprar nuevo, nuevo. Yo, no. esa es mi opinión. Pero primero porque te ahorras, eh, y eso es una de las cosas que vamos a hablar, vamos a hablarlo más adelante. Sí, sí, pero sí. pero en mi, en mi opinión, yo nunca compro casa nueva, okay. entonces, bueno, mantenimiento. Sí, va, va, va a costar más. un poquito más de mantenimiento en una casa más usada, pero nada que usted no pueda hacer, nada que con un poquito de dinero, con todo el dinero que le vas a poner en mantenimiento a una casa usada, va a ser mucho menos de lo que usted va a estar gastando por una casa eh, nueva. Y al final, ya sabe, aunque tenga casa nueva, a veces hay que hacerle sus cositas también. Uh -huh. También, también. Ahora vamos a ver el siguiente, la, la siguiente, el siguiente tema. Es una casa, la garantía de la casa, porque les dan una garantía, un home warranty, lo que le llaman. Y ese home warranty le protege la casa, la estructura, el, los electrodomésticos, este, la tubería, todo, por cierto tiempo. Entonces, en casa nueva... La garantía puede ser de 5 a 10 años. Tienen que, tienen que asegurar la estructura por 10 años y la garantía de los electrodomésticos y todo es típicamente de aproximadamente 5, de 5 a 10, dependiendo de quién sea la constructora. Ahora, en casa usada, cuéntame. ¿El Mira, home warranty? Eh, el home warranty es una cosa que usted no es obligatorio comprar. Y en casa nueva... Hay casas que no todas las, las, las constructoras te dan una garantía por el mismo 10 años, no sé. No, no, no. no lo creo. eso Cada cada constructora es diferente. So, ah, pregunte, ¿cuánto es la garantía de las cosas que tengo? ¿Y por cuánto? ¿Qué cosa es lo que me está garantizando? Porque muchas veces eh, piensas que, oh, tengo garantía, pues me cubre todo. Hasta el liqueo que tengo en, en, la, en la ahí, en el sin de la, de la cocina. So, eh, Chequee porque no todas las garantías te cubren todo. Los otros días. Eh, cuando estás comprando una casa usada, eh, no es obligatoria la home warranty, como se dice en inglés, o garantía de casa. Eh, pero yo se la recomiendo 100% porque usted no sabe qué es esta. Y más cuando está comprando una casa usada, le recomiendo que sí, que compre una garantía. Porque te cuesta entre 350 a 600 uh -huh. y algo una garantía por todo, año, por todo el año. Y entonces eso le garantiza que si se le rompe el aire acondicionado... Que si se le rompe el guarejiré, que son cosas de valor. Un aire acondicionado, ¿cuánto te puede costar, Diana? Entre. Cinco <laughs> mil. A 15 mil o 17 mil dólares, he visto. ¿Sí? Que depende también la, la capacidad de del aire, ¿no? Que sí. lleva la casa, la cantidad, lo cuán grande, si es un piso, dos pisos. Eh, entonces, eh, es una importante cosa que. Hay que, que saber. Es, es, es importante que usted eh, agarre una garantía para que después que gaste tanto dinero en comprar uh -huh. una casa, ¡pum! se le rompa una de estas cosas que que son muy grandes y que te cubran. ¿no? a dar un par de ejemplos. Una cosa muy importante. Cuando uno está, cuando uno saca un home warranty en el momento en el que compra la casa, es efectivo inmediatamente. Entonces, el segundo día que esté ahí en la casa, tercer día que pase algo y sí pasan cosas, ya está en efecto esa garantía y ya está listo para funcionar. Um, tuve un, una familia que, que exactamente eso pasó. Al tercer día de estar en la casa se reventó el water heater y este y como tenían home warranty que era lo bueno, in inmediatamente vinieron, este lo reemplazaron, instalaron uno nuevo y todo bien. No hubo no hubo una emergencia grande. Pero una persona que ya vive en la casa, por ejemplo, Juan Carlos, tú que eh, tienes ya cuánto tiempo en tu casa, si no tuvieras tu home warranty en este momento y hoy fueras a a solicitarlo por 30 días, no puedes hacer ninguna declaración. Entonces es muy importante no, no pensarla y decir, no, yo después lo hago. Hacerlo desde un principio porque les cubre desde el primer día. Ya si después lo hacen o y hay personas que dicen, bueno, se me descompuso esto, voy a agarrar un home warranty para que ellos me lo arreglen más barato. Pues ¿qué creen? Va a tardar 30 días antes de que pueda hacer algo. Entonces ese problema se puede empeorar. Déjame te cuento una cosa per, eh, personal. Yo tenía home warranty y lo pagué por los primeros uno o dos años. De hecho... Eh, tenía una unidad de aire acondicionado chiquita uh -huh. eh, que me la cambiaron completo, me dieron sí. me dieron de hecho me dieron el dinero completo del aire acondicionado, me costó menos eh, el aire acondicionado so, lo que hice fue que eh, estaba allá desusa la unidad le dieron baja y me dieron el dinero, yo le dije mejor me da el dinero y me dieron el dinero por la mano de obra por instalarlo y me dieron el dinero por, por el aire acondicionado, al final okay. me dieron como 800 y algo de dólares y compré un aire acondicionado como de 400 dólares. Y como yo lo puse, yo mismo lo puse, uh -huh. pues me ahorré un dinerito y hasta, ¿Sí? hasta me vino bien, <laughs> solamente había pagado como 600 dólares. Si sí puse la, 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 la mi Home Guarantee, una de las mascaritas que había, uh -huh. porque eso es importante, que muchas veces dicen, no, yo tengo Home Guarantee, lo que paga son 360 dólares o menos de 400 dólares, pues no le va no le está cubriendo muchas cosas, pues, o oh, cuando le va a cubrir, pues tiene que usted poner mucho down payment down, entonces, ¿para sí. qué? entonces te enojas con la Home Guarantee. <laughs> so, es una vez al año. Te cubre todo y eh, con respecto a lo que estaba diciendo, de que cuando la pones te esperan 30 días, me pasó a mí. Ay, ¿Qué, ay, ay. ¿Qué tú crees? Me pasó. Yo pensé que no estaba en este tiempo que ahora no hace ni mucho calor todavía, uh -huh. ni, ni mucho frío, y entonces no estaba usando casi el, el aire acondicionado. ¿Qué crees? Sí, que no la quité. Y, y no pasaron ni dos meses o tres meses cuando ya empezara un poquito de calorcito que la traté de poner, ya no funcionaba. Yo le dije, bueno, déjame hacerle un truco a esta gente. Y la puse, y no cuando la fui, a, la, la puse como y a los dos o tres días, los llamé. Y dije, déjame aguantar, yo puedo aguantar todavía, no hace tanto calor. ¿Qué crees que me dijeron? No, no puedes hacer nada. No, no uh -huh. pude hacer nada, no pude activarla. Y entonces <laughs> me dijeron que hasta que no le mandara un recibo de que yo había arreglado ese aire acondicionado entonces no me iban a, a, a cubrir más por ninguna otra cosa, porque ellos eh, se dieron cuenta, y esa es una de las mañas de ellos, <laughs> se dieron cuenta que yo había reactivado mi home warranty para eh, eh, que ellos me, uh -huh. me pagaran ese aire acondicionado, o el arreglo del aire acondicionado. Me salió el tiro, ya tú sabes. <laughs> Exactamente así. <laughs> entonces, sí, entonces es muy importante, el home warranty es muy importante, entonces desde un principio pedirlo, y como dijimos, en una casa usada... Se lo, puede, lo pueden pedir y es válido por un año y ya uno tiene la opción de renovarlo cada año. En casa nueva va a estar un, por un plazo más largo, de 5 a 10 años, tiene que preguntar cuánto tiempo van a garantizar este, su estructura y los electrodomésticos, la, la, la tubería, todo. Y es más largo, pero igual es muy importante que tenga esa garantía sobre su casa. Entonces, eh, si, para aquellas personas que se están conectando en este momento, uh -huh. si nos han visto por primera vez, se puede ganar usted un hotel completamente gratis solamente con poner tres números del 1 al 75. Acá, acá estamos viendo a las personas que están compartiendo los números. A ver, un poquito para acá. So, así que si todavía les quedan muchos números. Así muchos que números todavía. todavía no han puesto muchos números. Así que conéctense y compartan esto. ¿Qué tal si los motivamos y escogemos un número ahorita? Bueno, ¿qué te parece? Vamos a... Producción, si me pueden quitarme eh, la, la presión, vamos, vamos a, hacer a, a hacer un número para que, eh, para ver, para despertar a aquella gente. Así que comparte, comparte, <laughs> comparte, comparte. Vamos a ver quién está compartiendo, voy a estar chequeando a quién está compartiendo. Así que, hola Ana, hola Joel, Crespo. Ana debería de ser otra Top Fan, Ana también está con nosotros cada semana. Sí, claro que sí, pues entonces hay que decirle a Ana, ¿sabes que ahora cambió Facebook? Y entonces el Top Fan, ellos tienen que activarse. Sí, por sí, eso sí. ellos mismos. 37 fue la primer número. ¿Y qué, qué es? ¿Qué, ¿Quién es? Heidi de Magallanes, ¿Hady? tiene 37. Heidi Magallanes. Y entonces, bueno, Heidi se va a estar, ahora va, se va a estar apuntando en unos papelitos como estos, que son los tickets que vamos a estar poniendo acá en esta esfera de cristal. O, o bueno, no es una esfera, es un hexágono, <laughs> qué sé yo, un pintado. Entonces, Heidi, aquí está tu boletito. Entonces, Heidi, aquí está el nombre de Heidi. Si me pone producción. Para que pueda ver, close up, close up, there we go. Entonces ahí está, entonces, ahí de está Heidi. Heidi de Magallanes. Sí. Ok, uh, entonces vamos a ponerlo acá. Ok, uno más. Comparte, 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 comparte tres números del 175, va a hacerle ganar una reservación completamente gratis. Este es el número 12. El número 12. Y el y número 12 está vacío. Entonces vamos 12. a regresar este, este numerito aquí. Cuando no tenemos el número, lo ponemos para atrás. Se va a estar ganando un hotel completamente gratis. Comparte. ¿Por qué no compartido aún? Sí, por favor, ayúdese ese emprendedor. Comparta. Porque cuando usted comparte, usted va a recibir la mejor parte. Es el 26. Y el 26. He Dice Heidi de Magana. Gracias, gracias. Pues Heidi, un beso para ti. <laughs> y el 26 tampoco. Tampoco tiene dueño todavía. ay. Uy. Gracias. Entonces, el 26 vuelve a entrar aquí. El 26 tiene cosas, así que juega el 26, juega el 26. Arriba, 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 arriba. comparte, 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 comparte. Los únicos números que no regresan son los que ganaron. Entonces este es el 33 el, y el 33 es Frank Medina. Frank Medina, pues felicidades. felicidades. Un aplauso para Frank Medina. <laughs> Déjame ver si es el mismo Frank Medina que compró casa con nosotros y bueno uno de las familias que nos este ayuda. Es Frank. Aquí está tu boletito. Y se va atrás. Entonces, miren para acá. Bueno, aquí vamos a tenerlo. Pum. Y va para acá. <laughs> uno más, uno más. Uno más, uno más. Así que comparte, ponga sus números. Números, eh, tres números del 1 al 75 para ganarse una reservación completamente gratis. Aquí, donde si no? En Las Vegas. Las Vegas Nevada, en el corazón de Las Vegas. Ahí entre Flamingo y Las Vegas El 58. Ulevar. El 58. ¿Quién tenemos el 58? Vacío. Nadie, todavía está vacío. Cuando estaba así el número lo ponemos para atrás, así que ustedes saben, en Facebook, nada mejor que ganarse una reservación y aprender, aprender mucho conocimiento de cómo hacer dinero de lo bueno. Otra vez salió el 58. Ah, <laughs> ves que le digo que pueden Alguien los números escoge que el sale. 58, por favor, porque por se va a salir. ¿Sabes qué pasa mucho a menudo que, que sale el mismo número que sale? Sí. No sé, hay cosas que, que no se explican. Así que, Ponga los números, ponga, ponga los números, tres números del 1.75. Comparta, ¿qué hace que no ha compartido? 52. El 52. Y no tiene dueño. Bueno, ya okay. tenemos dos. Ya vamos tengo... a seguir con. Quédese ahí conectado con nosotros porque va a seguir aprendiendo y también va a estar ganando. Aquí están las pelotitas. Esos son los dos que, que ganaron, gana... el de Frank y el de Heidi. Heidi de Mayanes. Uh -huh. so, manténgase conectado porque vamos a estar sacando más de dos a, de dos a cinco personas. Uh, tratamos de sacar todos los y... días. Vamos a ver, ¿quién más se ha conectado? Joel, Kimberly, a ver quién más, Marlon, Oneida, Oneida, Oneida Romero, John, y tenemos varios que nos están acompañando. Ok, Marlon Núñez, ok, pues comparta por favor, comparta, recuerde, recuerde usted que el que comparte se va a llevar la mejor parte, así que eh, sea emprendedor. Ayuda al latino que está aquí y que quiere aprender. No lo digo por mí, bueno, también por mí, por Diana, <laughs> pero por aquellas personas que quieren saber reconocimiento. ¿Saben qué? Eh, Hay más personas en estos momentos rentadas uh -huh. que, que, ten, que sean dueños de casa. Solamente un pequeño por ciento de personas tienen más de una casa. Y son esas personas, por supuesto, los que más dinero tienen. Uh -huh. so, el hecho de usted compartir este video, le va a dar a otras familias la oportunidad no solo de ahorrar dinero sino de hacer dinero y eh, lograr que la comunidad latina se engrandezca eh, so, ¿qué le puedo decir? Comparte ayúdense. este video, ayúdense <laughs> unos a los otros que para okay. eso estamos acá nosotros. Vamos a regresar entonces al PowerPoint. Okay, aquí tienes okay. el manual. Vamos a ver entonces la siguiente la siguiente cosa que vamos a ver la comparación es la eficiencia de energía. Entonces, por, por si no saben lo que es esto, hay ciertas ventanas que tienen más seguridad. So, por primero hacerlo. primero vamos a hablar sobre las casas nuevas y después tú hablas de las casas nuevas. Bueno, nueva vamos a explicar primero lo que es la eficiencia de energía. Ok. ¿Sí? ¿Qué cosa es la eficiencia de energía? ¿Qué es? Son medios que le ayudan a ahorrar energía en su casa y producen más energía positiva y de menos costo para usted. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy común que se oye son los paneles solares. Los paneles solares que reciben este, energía del sol y ese, esa energía usted la usa en su casa para prender las luces, para usar este, el refrigerador, para todo lo que hace, ¿verdad? Lavar la ropa, secarla. Entonces, este, obviamente no, no es todo, o sea, no, no, le, no le da gratis este servicio de energía, pero sí le, le reduce bastante ese gasto. Igual hay, hay ventanas que ayudan a que este, haya mejor insulación, incluso la insulación este, en algunas, cuando es e eficiente de energía, ¡ay! No la puedo decir, se me traba. ¿Eficiencia estaba. de energía? Sí, este, también ayuda para que la casa se mantenga o más fría en el verano, o más calientita en el invierno, sin, tan, sin tanto gasto. Entonces, en las casas nuevas, Vamos a hablar de las casas nuevas. So, eso es un punto a favor de las casas nuevas, ¿verdad? Es un punto a favor de las casas nuevas, porque las nuevas en, la, en su mayoría ya están creadas con estos servicios de eficiencia de energía para poder mejorar su, su experiencia en esa casa. Eso es una de las cosas que hacen las constructoras cuando están haciendo eh, casas, so, casas nuevas, pues tratan de buscar lo último en tecnología, las cosas básicas que no van a encontrar en la casa usada, pues ya ellos lo van a tener. Como, como usted puede estar eh, ahorrando energía, y es eh, muchas de las cosas que son líneas del gobierno eh, tienen que, para las nuevas construcciones, tener estos requisitos de eficiencia de energía. Uh -huh. so, muchas veces vienen por regulaciones de gobierno a nivel de país o a nivel de estado. Que si no tienen esto, si no esto, pues de hecho, te cuento que muchas de las cosas que pasa de, en las inspecciones de casas usadas. Eh, no es de eficiencia de energía, pero si sí es cuando hablamos esto de modernizar las cosas, uh -huh. pues está requerido de que, y sin embargo no estaba requerido cuando se hizo la casa, los uh, GF, GF, GFC, es, es, bueno, para qué perdón, no sé cómo se dice, estoy seguro porque no, son, no, no es mi, eh, mi campo, pero aquellas a toma corriente como le decimos nosotros, eh, que están cerca de las partes húmedas, pues las casas, ahora es un requerimiento uh -huh. de las casas. O en caso de que haya un corte, ¡pum!, se dispara el break. Sí. Es un break chiquitito que tienen eso. So, GSC. GSC? GSC, algo así. So, entonces, bueno, eh, muchas de estas casas modernas, pues ya tienen esas regulaciones eh, obligatorias, tienen que hacerlas con esas tecnologías que requiere el gobierno en esos momentos. So, uh -huh. Entonces, eh, a diferencia de las casas uh, usadas, usadas eh, bueno, ahí ya las ventanas no cumplen. Ya te digo que los paneles ahora... Eh, Ahora la, hay, hay nuevas tecnologías de paneles que tienen un gas, un gas por el medio, eh, donde tienen dos paneles, las sí. ventanas tienen dos paneles y en el medio de esos paneles tienen un gas que no deja transmitir eh, el, el frío o el calor de uno al otro. Y eso es tecnología que eh, muchas veces la puedes encontrar en la casa nueva y en la casa usada. A veces ese gas tiene una caducación. O tiene un, una aspiración de 20 o 30 años, pues entonces revise eso en las casas usadas. Pero bueno, de todas maneras, muchas personas viven y no, se, no, no deja de tener una casa por, que no por tenga ese gas momento. o uh -huh. que tenga un solo panel sí. de cristal. Pero sí le ayuda a ahorrar un poquito más en su casa. Y ¿no? más y más se está viendo que, que están este, las personas para poder atraer a nuevos compradores están, están ofreciendo estos servicios, están cambiando las ventanas, mejorando este, la calidad de estas cosas para poder. Entonces. Es algo que se está empezando a ver más en casas usadas, no, no en todas todavía, ¿verdad? Y depende también de quién sea el vendedor y qué capacidades tenga financieras para hacerlo. Pero, pero sí se está empezando a ver, a ver más, ¿verdad? Uh -huh. okay. Entonces, la próxima de, diapositiva es el, el financiamiento. El financiamiento. ¿Qué, ¿Qué es quieres un... decir con esto de financiamiento? Pues esto es un detalle de muy com mucha complicación, ¿verdad? Porque uno cuando quiere comprar casa, ¿qué es lo primero que se le dice? Primero vaya al banco... A asegurar su préstamo. Este, su préstamo y ya después de ahí puede ir a buscar casa. Vaya a su banco, vaya con una prestamista con este para buscar este esa información. Pero qué pasa que las casas nuevas tienen su propio financiamiento, entonces uno va y literalmente ve la casa primero y ya después viene y, y lo asesora un prestamista. Tienen muchos en muchos casos tienen prestamistas ahí directamente. Ahora y cuando uno va a ver casa, ¿verdad? las casas usadas, pues no, no hay, no hay, un, este, no hay un prestamista en cada casa Ahí hay que uno encontrar su propio servicio. Entonces, por eso pues, estamos aquí para ayudarles. Um, ¿Cuántos años la... tienes de experiencia, Diana? Yo, 15 años. 15 años de experiencia, sí. pues. ¿A quién le va a preguntar? ¿A una persona que acaba de empezar o a una persona que se la sabe de todo a Entonces, bien recomendada, Diana de la Torre. Gracias, gracias. Pues miren, entonces, en las casas donde son las casas nuevas, una cosa es de que. Aunque sí tienen estas opciones de financiamiento, tienen opciones limitadas. Este, de hecho, tengo ahorita un un, este, un caso donde el cliente quería una casa nueva y le ofrecieron una cosa a cambio de otra. Le dijeron, bueno, te pagamos x cantidad de gastos de cierre, este, si usas nuestro nuestro financiamiento, pero si usas tu propia prestamista, no te ayudamos con gastos de cierre ahora el cliente en sí estaba usando un programa de asistencia de enganche que es lo que yo le estaba ayudando a hacer y en, ahí la financiera de la nueva casa no ofrecía eso entonces con el caso que yo le estaba ayudando el dinero que de la asistencia de enganche con el que le ayudaba más lo que potencialmente le estaban pidiendo a un vendedor que le ayudara iba a salir con muy poco dinero de su bolsa en el caso de la, del nuevo de la casa nueva, con el financiamiento que le ofrecían, terminaba pagando casi lo triple de lo que iba a pagar comprando una casa usada. Ya, yeah. y entonces, eh, ojo con esos ganchos o anzuelos que le ponen para, oh, te vamos a ayudar con los costos de cierre. De todas maneras, a otras personas también le puede estar ayudando con los casos uh -huh. de cierre en una casa usada. Eh, y, y bueno, usted va a estar pagando mucho más cuando está comprando una casa nueva que cuando está comprando una casa... A menos nueva, ¿verdad? Sí. So, entonces a veces es mejor que, que por aquellas cosas que le ofrecen, pues saque la cuenta bien, y que realmente a lo mejor Diana tiene un mejor programa que le puede estar dando más dinero que esas cosas. So, son ganchos que hacen las constructoras estas para que, oh mira, te vamos a jugar con tanto, te vamos a... So, uh -huh. Averigüe, busque otra, otro prestamista. No, porque tiene que usar nuestro prestamista. Y entonces es que ellos están ganando dinero por todos lados. Entonces, sí. busque las opciones, esto es lo que recomiendo, bueno. Pues, o escuche lo que le van a poner, que te lo pongan en un papel y ¿Cuánto, a cuánto me sale la, la, todo. Y entonces pues vaya y compruebe con otro tipo de banco y mire, porque muchas veces, como este ejemplo que tenía Diana. Eh, pues pudo ayudarle más al cliente con los programas de ayuda, porque era primer comprador y esto pasa mucho en los que son primeros compradores. Sí, so, otra cosa que incluso investigué en, ese, en esa oportunidad, que no ofrecen programas para clientes de DACA, no ofrecen programas de ITEN, entonces, o incluso con financiamiento especial, porque hay circunstancias que requieren de un financiamiento... Este, no tradicional, pero un financiamiento más estructurado, más personalizado. Entonces, estas, este, estas constru constructoras, el financiamiento que ellos ofrecen es muy básico. Entonces, si necesita, especialmente si tiene una circunstancia más personalizada, donde necesita, bueno, tengo DACA, necesito ayuda de asistencia de enganche, tengo ITIN, este, no puedo usar los ta los taxes para comprar casa, necesito usar los estados de cuenta, o sea, cuando cuando hay diferencias, este, considere que va a ser más difícil comprar una casa nueva a que una casa usada. Hablando de DACA y de ITIN, eh, tienes sí. algo que decirnos acá, ¿verdad? Sí, para aquellas sí, sí. personas que tienen ITIN. Pues tenemos algunos nuevos programas ahora que Diana va a estar también ofreciendo sobre aquellas personas que quieran clasificar y son ITIN. Eh, y es, es frustrante muchas veces que no podemos ayudar a las personas que tienen ITIN eh, de la misma forma que... Que se le ayuda a las personas que tienen seguro social. Uh -huh. Siempre les recomiendo a todas las personas que, si tienen un primo, o un hermano, o su esposa que tiene seguro social, pues le va a salir mucho mejor. Pero hay personas que no tienen otra opción de estar botando dinero en renta, pues cómprese su casa. Entonces, bueno, hay programas donde el down payment es un poquito más caro, sí. el interés quizá un poquito más caro, pero son mucha mejor opción que estar botando su dinero. Así que, sí. si usted es ITIN o tiene un amigo ITIN, etiquételo aquí en el video y compártale este video, porque eh, para que nos llame, porque ya tenemos. Un programa eh, para ayudar a estas personas o varios programas. Zoom. Sí, sí, este, de hecho, esta mañana fue que nos este, comentaron en mi compañía un programa nuevo para ITEN que tenemos y es el 20% de enganche que es típico para una persona comprando con ITEN. Tiene que poner el 20%, no 20 mil, 20%. Entonces, en una compra de 200 mil, el 20% son 40 mil. Pero entonces, con eso y una tasa de interés al 5,75. Y si usted ha escuchado anteriormente en programas de ITEN, la tasa de interés empieza en 8 9 10%, por ciento. entonces al 5.75 20% por ciento de enganche es lo que estamos haciendo en este momento. Uh, y si alguien quiere poner menos enganche, 15% por ciento con un crédito excelente porque sí, yo sé que las personas que tienen iten sí si tienen crédito, este muchas veces lo establecen o con el seguro que usan o con la misma tarjeta de iten entonces si tiene excelente crédito lo podemos este, hay un programa que es a 15 por, con 15% por ciento de enganche en vez de 20 que ya en vez de mil serían mil, pero el, la tasa de interés es un poco más alta, está como al 8. Entonces, hay, hay diferentes opciones que se pueden usar para, para poder ayudarle. Y ya es este nos llama y estamos aquí para, para explicarle sus opciones personalmente. ¿Qué les recomienda para aquellas personas que son IT, eh, para que a lo mejor no están listos ahora, pero quieran comprar en uno o dos años? ¿Qué les recomienda que hagan? Lo primero que recomiendo es que nos llamen. Okay. Porque nosotros le podemos guiar, les podemos hacer, es, es una cosa tan personalizada, porque, pero primero que nada tienen que empezar a ahorrar y es muy importante esos ahorros y este, porque muchas personas dicen, bueno, sí, sí ahorro, cuando cobro mi cheque guardo el cash en la casa, no, 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 no guarden el cash en la casa, déjenlo en el banco. Este, el dinero está asegurado, entonces por favor déjenlo en el banco para que haya esté registrado ese dinero en el momento de la compra y se vea que ese dinero ha crecido a través del tiempo. Sabes que tengo, y eso es bueno, por eso te estaba, in, eh, estaba inyectando eso para <laughs> ay, que ay, ay. Eh, <laughs> leí tengo la mente. Un cliente que tenía aquí, ahora que está comprando Ajá. y tenía 15 mil dólares eh, en el banco y tenía 15 mil dólares en cash y quería comprar casa, pues entonces... Eh, ahora le hizo, se le hace un problema a esos 15 mil dólares que tiene cash abajo de la almohada. So, para que los bancos le puedan prestar dinero, necesitan saber que, que el dinero existe y que no es. viene de drogas o o Que viene de acaso cuando usted tenga una empresa o tenga lo que sea, que usted es mejor que el dinero le vaya directo al banco, porque en este país, eh, de la manera que pueden de saber que usted es una persona honrada, que usted tiene su negocio, eh, es ahí. No se preocupe, porque el IRS, no, cuando usted hace los taxes, no le va a estar chequeando cuánto eh, tiene en uh -huh. el banco, a menos de que se haya metido usted en un problema de drogas o algo así. Entonces, ya tiene que ver con. Eh, ya ahí es eh, otro eh, detalle ya, que eso, no podemos ¿verdad? ni ayudarle, Ajá. pero. Eh, sabe yo entiendo somos latinos a veces no queremos eh, reportar todo realmente lo que hacemos y bueno no le estoy hablando ni de ningún consejo legal porque no soy ni abogado ni... pero eh, lo mejor lo mejor es que no ponga ese dinero en, en su almohada abajo de la cama que lo ponga en su banco que no le va a estar afectando a la hora de hacer sus taxes, pero sí le va a estar ayudando a la hora de comprar una casa, de que se vea de dónde proviene ese ese dinero, a la hora de una inversión a un negocio que quiera ver, no le va a ayudar a ese dinero que tiene en la almohada o abajo de la cama, le va a ayudar lo que usted tenga en sus cuentas de banco. Una cosa que, que noto muy seguido es que las personas dicen no es que en el banco me roban mi dinero, no a cada rato me están cobrando cosas, me están sacando dinero. Y es este, lo, los reglamentos de banco son un poquito complicados. Entonces, igualmente, si ese es el problema, llámeme. Yo, de hecho, he trabajado tengo 20 años que he estado trabajando siempre en banco, en colecciones, en este tipo de en financiamiento siempre entonces con mucho gusto me puede llamar y yo le puedo asesorar podemos ver qué tipo de cuenta tiene y de qué manera evitar esos cobros ese esos gastos que le están haciendo donde uno siente que le están quitando su dinero por favor llámenos estamos aquí para ayudarles y, y ¿cuánto servirles cuánto cuesta Diana tu consulta híjole es gratis completamente gratis y eso es lo mejor que tiene este programa so, eh, que la información y todas las cosas que podemos estar haciendo para ayudarle es completamente gratis y una de las cosas que cuando voy a hacer una cuenta de mi banco sea chase bancos américa o el fargo que son las más grandes eh, lo primero que hago es ver cómo me van a quitar mi dinero como así sí claro que sí siempre hay algunos requisitos o restricciones que, que si usted no lo hace le van a cobrar un fee de 12, 15, 20 dólares, 25, no sé, según, según el contrato de lo que está haciendo el plan que tiene de banco. So, entonces, fíjese en cuáles son esos requisitos, porque siempre nunca te van a hablar de ellos, te lo ponen en letra chiquita. Y lo primero que yo le hago es. ¿Cómo me vas a quitar dinero? Si me equivoco, ¿cuánto? Entonces, bueno, muchas veces es porque tiene que tener un direct deposit y si no tengo direct deposit me cobran unos 12 dólares mensuales o porque tengo que tener una cantidad, un depósito fijo. En muchos bancos a veces son 300, en otros son 1,500. Uh -huh. Asegúrese de que busque Conocer. un banco uh -huh. que sea bien poquito porque en ocasiones tenemos mucho dinero en el banco, pero en ocasiones no. Entonces, cuando no tenemos, es cuando vienen los problemas y entonces me están quitando por aquí, me están quitando por allá. Aprenda qué es lo que necesita, porque en ocasiones tienes dos o tres cosas que te salvan de sí. pagar esos fees. Entonces sí. no es una sola cosa. So, o, o tienes el directo de depósito, o tienes los $1,500, o tienes los $300. So, Averigüe qué es lo que le quita esos fees en los bancos. Y conozco también algunas mañitas que les puedo ayudar. Entonces llámeme y vamos a ver de qué manera podemos ayudar a evitarle esas cosas. Vamos a la siguiente diapositiva, que viene siendo el precio de la casa. Uy, aquí es donde, aquí es aquí donde te decía, el experto. yo soy el experto porque yo soy el más tacaño del mundo y no me da pena decirlo porque bueno, gracias a ser tacaño pues he logrado mis metas y así me pasaba, en, en, en Cuba yo tenía yo tenía mi dinero, no te voy a decir, aquí te voy a confesar, yo tenía mi dinero en Cuba pero eh, yo era de los que no andaba de fiesta todo el tiempo porque me ahorraba y la gente decía, pero, pero andabas en bicicleta y que tenías... Sí, no, no, no. Así, pero siempre me gusta tener dinero guardado en mi cuenta de banco, donde yo pueda tener dinero, porque viene una buena oportunidad y ahí tengo el dinero para invertir y hacer más o dinero. una emergencia? Yo le llamaba, cualquiera de las dos. yo le llamaba mi dinero, le llamaba dinero madre. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque me gustaba el dinero que paría más dinero. <risa> <risa> y yo felicitaba a mi dinero el día de las madres, porque yo decía este dinero es madre y había unas que no, que no parían. So, el dinero que no pares, el dinero que tú usas día a día. Sí pero sí, el dinero sí. que tú tienes guardado, para mí ese dinero que tú puedes invertir y, producir, y reproducir más dinero, pues esos son los el dinero que me gusta más que me gustaba a mí más. Entonces no se preocupe por la gente que siempre va a haber gente para criticar. Sí. Ahí están los artistas, los, eh, siempre va a haber gente que dice, por mira que te... Ay, ¿qué me... a mí." ¿Qué cada qué cual está? con su vida. ¿Sí? Ajá, pero yo aunque tengo que preocuparme es con mi hija, que tenga comida, que tenga buena escuela, mm -hmm. que tenga buena casa y eso es todo. Y entonces ser caño me ha dado la posibilidad a mí de poder, eh, de, de poder darle todo eso justo y, y de prosperar a mí en la vida. Y antes como que me daba pena que me dijeran tacaño o que me dijera que alguien pensara mal de mí. Y ahora lo dices y ahora, con ahora, orgullo. Y ahora lo digo con orgullo porque me he dado cuenta viendo videos así como este, me he dado cuenta de personas que son de éxito, siguen los mismos principios. Es que no hay... Y es así. Si ustedes las personas que hoy me toca, todas las semanas vamos a comer en el restaurante, eh, ese tipo de hábito de que bueno hoy nos toca porque ya vienen las vacaciones y hay veces que he estado más de un año Diana sin, sin salir de vacaciones y sí. eh, toda la vida tiene sacrificio y busca las personas que son de éxito y ya no me da pena ni me, ni me asombro cuando alguien me critica o cuando alguien hace completamente lo, lo, lo contrario muchas personas tú las ves con eh, carros de lujo eh, casas súper caras y ¿Qué es lo que pasa con esas personas que no duran con ese éxito uh -huh. por mucho tiempo? Sea prudente, no te preocupes de lo demás. Si uno tiene un Mercedes y usted tiene un Nissan, como tengo yo, yo busco algo que sea menos de los 20 mil, un carro que sea menos de los 20 mil, que lo pueda pagar rápido, rápido uh -huh. porque los gustos cambian. Usted eh, eh, hoy le gusta este carro, pero mañana le gusta otro, ya, ya es otro modelo, ya están los Tesla ahora con pantalla y con todo, entonces... ¿Para qué entonces se metió en un carro que le valía 30 o 40 mil dólares si mañana ya quiere otro? Uh -huh. Entonces ahí no se sale. Lo mismo con la casa, por eso difiero... De, nunca, de nuevo, no, no le gusta casa nueva. No, <laughs> Está muy cara. no nunca voy a comprarme una casa nueva y no me vale. La hago nueva yo. Con el dinero que uh -huh. estoy ahorrando y que estoy haciendo, pues le pongo cocina de la que me guste y me va a costar menos porque al final ellos te ponen y te cambian la meseta. Pero... Cuando le pones una meseta nueva, una casa nueva, pues ya no es los 250 mil que te dijeron, ahora es 255 mil. Pues entonces quieres eh, este tipo de pintura o este tipo de losa, pues ya no son 255, pues ahora son 260. Sí. Y así te va aumentando en el precio y, y es como los carros cuando dicen, bueno, quiero este day day, quiero cocotero, que, que las ventanas, que el botón se encienda, so, todo eso te cuesta más caro. Entonces lo mismo va a pasar en las casas nuevas. Si compra casa nueva, le va a salir. Mucho más cara. Si compara una casa nueva, las mismos pies cuadrados, las mismas dimensiones y todo, con una casa usada, pues le va a salir mucho más barata. Y con todas las cosas, eh, cuando yo compro una casa, yo te digo, mientras más mala, pues más vuelo dinero. <laughs> mientras la casa sea eh, que tenga la, la carpeta y, y que tenga las ventanas media rotas y el baño sea de los toiles viejos, Ahí, ahí lo vuelo, porque todas esas cosas lo va a estar viendo el aprecio, el valorador que está viendo la casa. Sí. Y entonces le va a dar descuento a la casa por todo eso. Y al final, a mí, yo la destruyo, la compro y la hago nueva completamente. So, uh -huh. Entonces, yo le busco esas ventajas a la casa cuando estoy comprando. O so, busco casa que mientras más feas y más malas vuelan, <laughs> pues más dinero huele. Sí. Bueno, entonces, entonces vamos a ver. Pero sí, tienes mucha razón en eso. Uh -huh. Ok, entonces sí, seguimos. Entonces, mejor compré una casa usada para mí. Que por si el precio, sí. Por el precio, por sí. cuestión de precio. El terreno es otro detalle. Porque muchas casas, especialmente, y bueno, yo no sé si toda Latinoamérica es así, pero yo sé que por lo menos los mexicanos, los mexicanos quieren una casa con terreno, con buen terreno. ¿Y por qué? Porque quieren tener sus caballos. Y eso lo sé por muchos familiares y muchas personas... Este, y Eso es una cosa que no vas a encontrar alguna casa nueva ni... No. Fui a una conferencia uh -huh. en la universidad con uno de los desarrolladores que están haciendo nuevas casas en estos momentos, Diana, uh -huh. ¿y qué me crees que eh, todas las casas que se están haciendo en estos momentos eh, son de dos, tres pisos? Y la razón es porque Para cuesta que... muy caro el terreno uh -huh. construir hoy en día, porque mientras más tiempo pasa, más gente nace entonces sí. se va reduciendo el espacio. La, mira, si usted es una persona que lleva mucho tiempo aquí en Las Vegas, ¿de qué era Las Vegas hace 20 o 30 años atrás y qué es Las Vegas ahora? La población, Las Vegas, le cuento por si no sabía, aunque lo digo mucho acá, eh, porque estoy atrás de las estadísticas, la población en Las Vegas, en Idaho, son los dos estados con más, más incremento de po población uh -huh. en los últimos 10 sí. años. En el 2018, de hecho, fue uh -huh. que leí las estadísticas. Eh, entonces, eh, ya va a haber menos espacio para que las personas vivan. Entonces, por eso las nuevas construcciones son para arriba, porque el espacio en el aire, pues, no cuesta. No. Entonces, eh, ya el patio, pues, fíjense en una casa nueva. Bueno, para creo que, no que, hay... que hablamos que sí que también co cobran impuestos por el aire. Pero, bueno, eso es otro, este es otro detalle. Vean nuestros videos pasados de impuestos. Sí, pero bueno, no. <laughs> pero no, pero, pero sí entiendo. Que, 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 no que no me cobran por el terreno del aire. Del el co aire cobran es. por el terreno que hay en el en el piso, en la superficie, superficie. Pero bueno, sí es cierto, entonces, si lo que buscan es terreno, hay que buscar una casa usada, porque las nuevas no va a haber terreno. De hecho, cuando compré mi casa nueva, que te digo que fue la primera casa que compramos, de abrir la puerta hacia atrás a la pared de atrás eran como dos metros. Y eso es lo que... No va había a haber nada una, de terreno. El 90% nada. de las casas nuevas, a menos, y por supuesto bueno, estamos hablando de casas, de las nuevas. Que tengan espacio de terreno como esa que está ahí enseñando, uh -huh. que hay mucho terreno, pues te va a costar como de medio sí. millón para arriba. Sí. Y eso sí, es lo que caso. no la mayoría de las personas podemos afrontar. que uh -uh. uh -huh. okay, vamos a ver el siguiente. Ay, este es, esto es otra buena, otro buen tema: el depósito. Como sabe uno, cuando está comprando casa, tiene que poner un depósito en buena fe de que va a comprar esta casa. Cuando el depósito es para una casa usada, puede costar un promedio de mil a tres mil dólares. En una casa nueva puede ser de $5,000 para arriba. Y no solamente eso, pero un detallito. ¿Qué pasa si en una casa usada este, por algún motivo se cancela la transacción? No se hace la compra de casa. En la casa usada, bueno, eh, hay varias formas de salirse la transacción, pero si no cumples esa, ese reglamento, esos tiempos, pues en la casa usada pierdes el depósito. Okay. Pero si sí si se cumplen con las cosas y por algún motivo se cancela, Tú puedes, ¿puedes recuperar el dinero? El dinero? Okay. ¿Y en una casa nueva? No sé cómo es. ¿En una casa nueva? ¿tú no Dime. Yo sí compré. En una casa nueva y, y este, uno tiene que poner más dinero para empezar y ese dinero, el día en que usted lo dio, no lo va a volver a ver. Si sí si se si si, si, si hace la compra, ese dinero se usa hacia el enganche de la casa. Si no se hace la compra, ese dinero lo perdió. Aunque usted haya cumplido con todos los reglamentos, usted va a firmar el primer día que ese, esos cinco mil plus dólares que dio, este, lo está dando. En ese momento, en ese momento tiene que, que este, entregar ese dinero y ya no lo va a volver a ver. Entonces, es una cosa muy, muy, muy importante que tiene que estar 100% seguro. Y no solamente es que esté seguro, es de que todas sus finanzas, su crédito, toda su situación esté completamente en orden. Este, tuve un muy buen amigo que estaba en el proceso de comprar una casa nueva, dio el depósito de 5 mil dólares y, ¿qué crees? Por, ma, por desfortuna su hija terminó en el hospital, la tuvieron que operar, fue, fue de emergencia, no fue algo planeado, y, este, y los gastos que tuvieron por esa emergencia, porque uno sabe, cuando es emergencia es más caro que cuando es planeado una cirugía o una visita a un doctor. Entonces, por esa emergencia, perdieron una gran cantidad de dinero que tuvieron que gastar en su hija, y pero pues, ¿quién no lo haría, verdad? Pues, es, es su hija. Entonces, después regresó a la constructora y le dijo, mire, necesito ayuda porque no voy a tener, voy a estar corto, tres mil dólares porque tuve que darlos con mi hija entonces dónde me pueden eliminar algún gasto dónde me pueden ayudar con gastos de cierre qué podemos hacer para yo poder continuar esta compra y le dijeron no podemos hacer nada OK, entonces me gustaría cancelar y este y que me regresen mis cinco mil y dijeron no tampoco va a pasar wow Wow, esto no lo sabía. Uh -huh. y, y, y sí le voy a aclarar: cuando usted está comprando, nos está diciendo de Diana Elsie, eh, de qué es el tema de hoy. Bueno, estamos comparando las casas nuevas con las casas usadas. Así que de eh, ese es el tema, me imagino, pero yo creo que ya se dio cuenta, porque bueno, de eso es lo que estamos hablando. <laughs> so, cuando usted va a comprar una casa usada, el término de contrato por lo general dura un mes o menos, uh -huh. 35 días. Por ahí está la cosa, por un mes más o menos. Eh, cuando está comprando una casa nueva. Eh, el tiempo es de comprar una casa nueva es de 4 de a 8 meses Cuatro a ocho uh -huh. meses pues cosas pueden pasar sí. y ese depósito que usted pone es más riesgoso cuando está comprando una casa nueva porque se imagina de cualquier emergencia que pase de que cualquier cosa bueno pum se cae el mercado vamos a decir que se cae el mercado de, de los bienes y raíces y entonces las casas empiezan a bajar de precio ¿Qué crees que va a pasar? Le dice, bueno, bueno, pues no quiero que comprar porque ocho meses cambió, puede pasar muchas cosas. Pues, ¿qué crees que va a pasar? Usted, si ya cambia de idea, pues pierde el depósito cuando está comprando una casa nueva. Porque, bueno, cosas pasan sí. y mucho tiempo usted puede cambiar la, la mente mucho. Sí, sí, sí. Bueno, y acá casi llegamos al final, nos falta muy poquito, pero ahora lo siguiente, la asociación, esa dichosa asociación, muchas personas. Ush. Y ahí es un tema. Entre sí, no, porque también algunas casas este, usadas tienen asociación cuando son compradas en zonas que fueron de, de una construcción masiva de casas, ¿verdad? Este, pero conforme más nuevas las casas, parece que más altas son las asociaciones y más cantidades de asociaciones les dan, este, por vivir en ciertas áreas. Por ejemplo, en Summerland es muy conocido que si uno vive en Summerland, automáticamente va a pagar una asociación a Summerland segundo va a pagar una asociación a la zona donde está viviendo y tercero puede haber una este si dentro de esa asociación estén planeando nuevos cambios nuevas luces por ser nuevo están haciendo todavía cambios a la propiedad y esas cosas son gastos del, de los dueños de las casas entonces puede haber una segunda o tercera asociación que pueda ser temporal pero que se la van a cobrar. Así que ahí. Oye, ahora que hablas de asociación, mira algunos comentarios aquí. Olga, Dayana, Elsie, dice, no les muy gusta. importante, no me gusta la asociación. <laughs> y vamos a hablar de ese tema, parece que es un tema, eh, pero eh, mis asistentes que parece que están, voy a regañar a mis asistentes, de producción por ahí, bueno, en este caso hoy producción, eh, no es mi asistente, pero eh, por allá mis asistentes, por favor, vean que están preguntando que si los números están disponibles o no, pues por favor déjenle saber a Dayana, y a Reina, que acaban de poner sus números, y son los números que. Porque se puede estar ganando usted una reservación completamente gratis, solamente poner tres números del 1 al 75. Así que ponga tres números del 1 al 75, porque ya estamos a cinco minutos de. Eh, determinar. Dar, dar el, sí. el, el, el premio, bueno, del, eh, ¿quién, quiénes se ganaron hoy la posible reservación. Uh -huh. ¿Ok? Entonces. Pero estamos, regresamos a esta a asociación. asociación. Mientras más nueva la casa, es más este, seguro que vaya a tener una asociación. Mientras más pasada la casa, o es más baja la asociación, o no la tiene. Incluso cuando fue. que Tuvimos un, un townhouse, o tuve un, una, un cliente con un townhouse, que increíblemente es un townhouse, se supone que todas tienen la asociación y no tenía. ¿Por qué? Porque fue construido creo que en los 80, s 90 y no. No, no tiene asociación, pero un townhouse que, fue, que sea recientemente construido va a tener una asociación, un condominio lo va a tener. Y te cuento algo que cuando yo compré casa yo no quería saber para nada de asociación, uh -huh. pero mi mente ha cambiado. Y cuando estás comprando una casa nueva eh, tiene, hay varios tipos de asociaciones. ¿Ya uh -huh. la sabías? Pues está master plan y el master plan a veces es que que es aparte de la asociación tiene un master. Ese plan. ¿Es el de Summerland. Uh -huh. es, sí. es, es el de Summerlin, porque por la comunidad eh, tienes que pagar ese, ese master plan pero a veces tienes una segunda asociación son, a veces son hasta tres asociaciones que usted uh -huh. tiene que estar pagando solamente por el área donde está y por lo general las casas nuevas y te cuento cómo es el tema de la asociación con las casas nuevas uh -huh. el problema es que cuando la constructora hace las nuevas luces los nuevos caminos los nuevos eh, pues, no solamente construye las casas, sino construye parques alrededores y, y para que el, el lugar alrededor sea agradable y bonito, ¿verdad? Uh -huh. Pues muchas veces esos parques y esas luces y esos césped, eh, ¿qué, ¿qué creen? Que son, vamos a decir, que para construir todo eso fueron 50 o 60 mil dólares. Ellos dicen, pues yo no voy a pagar por eso. ¿Quién paga? Usted que está comprando la nueva casa. ¿Cómo así? Pues le ponen esa nueva asociación y eh, ponen, por eso es que ese Master Plan bueno, Todas las personas que están viviendo ahí pues van a tener que pagar esto dinero hasta dividen esos 60 mil entre 30 casas y esos 30 casas pues pagan un poquito de cada eso mensual. Y así como sí. pagan esos 60 mil, lo financian y bueno, ya no ya, ya eso es otro tema. Entonces, eh, pero te decía rápido, eh, con el tema de la asociación, ya a mí me gusta casa con asociación. Sí. cambié de idea. ¿Tú pagas por asociación? Yo pago, yo pago asociación. Y eso es lo que usted a lo mejor va a estar pensando después de mucho tiempo de sin asociación. Porque, ¿sabes qué? Yo no tengo, en la primera casa que compré no tenía asociación. ¿Y qué crees qué, que qué, qué, qué pasó cuando mi hierba subió? Me pusieron la ciudad, me puso un sticker, un sticker en la puerta que si no eh, quitaba la hierba eh, me iba a dar una multa como de 200, 300 dólares. ¿Qué crees no. que... Entonces, ¿qué, ¿qué pasa si la asociación... Eh, al final, si yo tengo mi hierba o mi vecino no tiene la hierba así, entonces el área se va deteriorando y se ve uh -huh. fea. Eh, yo no tenía tiempo, pero mira, la ciudad de todas maneras me hizo cortar el césped. Y entonces lo que pasa es que mi yarda estuvo ahí como un mes o dos meses, eh, toda fea y toda y porque no tenía tiempo, porque tenía mucho trabajo. Y así pasa con el vecino, así pasa con el otro. Entonces, su, eh, su área alrededor está muy fea y entonces pierde valor su casa por eso. Uh -huh. Sin embargo, cuando tiene asociación, porque te está obligando desde la asociación y te pone un warning y esto, entonces usted lo, usted lo corta. Yo lo corté cuando me puso la ciudad. Pues ni modo, porque si no tenía que pagar como 200 <laughs> sí. dólares. Entonces, eso, eso tenga asociación o no tenga asociación, cuando usted haga un party, lo va a llamar el de la asociación. O si no, llama a la policía. Cuando usted tiene un par en su casa, con que no tenga asociación, le llama a la policía al vecino. Uh -huh. Pues entonces no hay diferencia. Realmente la asociación lo que te está es un control interno ante que llegue a la ciudad o la policía. Pero al y final, protege el valor. Uh -huh. Protege el valor y mantiene el área muy bonita alrededor. Entonces, recapacite si está pensando que la asociación es mala, porque para mí, al final, eh, si yo lo que quiero es paz y tranquilidad, eh, yo prefiero una casa con asociación. ¿Sí? Y hay algunas que no son tan este, no son tan exigentes o no son tan tan caras, o sea, donde estoy yo hasta eso no, no me quejo, porque vivo en un área muy tranquila y este y está todo, todo asegurado y está igual, el valor se mantiene y no es tan cara la mía. Entonces, y yo sé que hay algunos lugares donde es, es carísima. Entonces... Y, y ojo con, mira, y me alegro que tomes ese tema. <coughs> Porque ojo con las asociaciones. Todas las asociaciones son completamente diferentes. Uh -huh, sí. eh, no todas las asociaciones son iguales. Hay asociaciones y qué es lo que usted tiene que estar velando cuando va a hablar de las asociaciones. Eh, tiene que estar velando de que si se puede rentar o no la casa. Pues muchas muchas asociaciones no te permiten rentar la casa. Muchas asociaciones no te permiten tener perro. Muchas asociaciones eh, tienen que ver en los carros, dónde lo puede parquear. Yo he visto casas que están todas rojas por fuera porque no puede, para que se mantenga un área bonita, porque uh -huh. verdad que se ve desagradable muchas veces cuando vas por un lugar y cuesta carro carros sí. en una cuadra. Uh -huh. sí. Y entonces hay asociaciones que te mantienen eso y te hay espacios para parquear los carros. So, vea, quizás deberíamos hacer un tema de de que asociación, ¿De asociación? y no asociación. ¿Podemos hacerlo? Yo creo sí. que sí. ¿Qué creen ustedes? A yo darle más. <laughs> mándenos sus temas. O sea, si están, yo sé que he visto, estoy súper agradecida, he visto muchos este de ustedes que han puesto comentarios, que es muy buen tema. Pero nosotros queremos saber, ¿qué más quieren saber ustedes? Entonces, pónganos este ideas de temas que ustedes quieran saber, porque aquí estamos para servirles a ustedes. Entonces, lo que queremos es de que se conecten y que aprendan lo que ustedes necesiten aprender. Dice Diana que quiere una cita contigo, Diana. Sí, sí, sí. Entonces, terminando aquí, Diana, nos conectamos. Y, y hacemos cita. Qué bien, qué bien. Entonces esto bueno cuál es el último, el último tiempo para mudarse. Tiempo para mudarse. A ver cuánto tarda si están comprando una casa nueva igual hablamos hace rato verdad sobre esto que puede tardar de cuatro a ocho meses en lo que se termina esa construcción dependiendo de dónde vayan en el proceso. Cuántas casas tengan enfrente de la suya para poder este, llegar a ese punto de, de, de construir la suya. Entonces puede tardarse un buen tiempo antes de que realmente diga Home Sweet Home, que tenga su casita, ¿verdad? Y no siempre, no siempre, eh, hay muchas veces que ya la casa está media terminada y hay veces que compran. Hay algunos casos. ¿sí? Eh, caso que sí, pues no es siempre que tiene que esperar los ocho meses para comprar o cinco o uh -huh. seis meses para comprar una casa. Muchas veces ya las casas las empiezan y están casi preelaboradas y pum, usted llega a ver las casas. Solo. ¿Qué tiene que hacer? Conclusiones. Eh, ¿Qué tiene que hacer para ver una casa? Si usted es el que le gustan las casas nuevas, y yo respeto siempre, dije, todo, respeto todas las, todas las opciones, porque me gusta, sí, claro que me gusta tener una casa nueva, no es que yo sea, pero sí me gusta. Pero si usted es el que quiere que tener una casa nueva, eh, por favor, llámame y yo le voy a llevar a las casas para que alguien lo represente. Eh, no le van a cobrar. Ni más ni menos porque lo lleve a un real estate. Y usted tiene la posibilidad de que alguien lo asesore en todo el proceso de, de compra, porque pueden estafarle o pueden no darle los mejor deals por no ir a usted. Porque, por supuesto, si ellos saben que usted no tiene una representación, pues no le van a estar ofreciendo uh -huh. las mejores cosas. A veces le ofrecen una cosita, pero no se lo ofrecen todo. Y bueno, como nosotros eso es lo que hacemos, pues eso es lo que le vamos a estar exigiendo a esas nuevas constructores que le den los mejores deals, porque nosotros sabemos. Cuáles son los deals que esas constructores tienen, porque tenemos varios clientes. Si quieres comprarse una casa nueva, pues llámenos. No vaya solo a ver una casa eh, nueva, porque ya te digo, una vez que firmes con ellos, pues no tienes otras no opciones. opciones. Diana, aquí está mi número de teléfono. Márcame, dan, danos unos 5 o 10 minutos para poder terminar aquí y este y llámame para poder ponernos de acuerdo en, en una cita. Y cualquier otro que, que tenga alguna pregunta, con mucho gusto. Estamos aquí los dos para asesorarles y ayudarles. Por favor, llámenos para poder este, ayudarles en su. Bueno, llegó el tiempo de la rifa. Rifa Time, vamos a sacar unos, <laughs> uh, unos numeritos acá. Vamos a ver. Boom, boom. Ay, ay, ay. A ver, rapidito, rapidito. Arriba, comparte, 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 comparte. Ponga tres números del 175 para que se gane una reservación completamente gratis acá en las vegas No, no, la ciudad que nunca duerme. Entonces, va, va a estar eh, ganándose esto gratis. Y ustedes, por estar conectados en Facebook, aprendiendo y ganando. Ese es el tema de nuestro... Entonces, bueno, vamos a ver quiénes, quiénes están compartiendo. Ponga su Número, 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 número. A ver, el 25. Se ve ahí el 25 Y el 25 lo tiene Joel Crespo Joel ya viste uh -huh. Felicita a Joel. Felicidad, Joel felicidades Joel, Joel felicidades. Estaba viendo Que hoy yo voy a Hoy yo voy a quitar a, a Yo veo que el, A mi ver, asistente Joel Le están respondiendo Ahí estás No veo a que mi asistente Le están respondiendo a, a los números Que preguntó Dayana Que si estaban tomados O no estaban tomados Y no sé Qué está pasando Están viendo Están atendiendo llamadas Aquí está el número A ver So chequen ahí por favor si Ayana puso el número bien, si están poniendo bien los números. Este es el número 12 pero no veo que nadie tenga el número 12. Entonces, este lo regresamos al bambú. Número doce, número doce. A ver, y este es el diecisiete. Y el 17 lo tiene Marlon Núñez. Marlon, felicidades, wow. Pues ya pusieron bastante números. Vamos a sacar otro porque ahora... Uno más. más. Y nos vamos. Así que ponga su número, ponga su número. Marlon, aquí está tu, tu boletito para que sepas, ya estás en la rifa, que va a ser el, al fin de mes. Dice Dayana, los míos son 29, 4, 38. Ah, bueno, vamos a ver cuál sale. <laughs> este es el 22. Y el 22 lo tiene Luz, Luciay Zúñiga. Lucy, felicidades. Sí. Todas esas personas que están ganando estos eh, premios, bueno, acuérdense que al final del mes vamos a sacar quién es el ganador de este hotel. Así que, Ahí está. Así que pongan, envíenos por favor su número de teléfono en un mensaje a Realto Las Vegas. Ahí donde está ahora conectado viendo este video. So mándenos un mensaje para a tener su número de teléfono. Porque no quiero que le pase lo que le pasó a una de las primeras personas que se ganó el hotel. Y, y no que se cree, comunicó. No se comunicó uh -huh. con nosotros. Y le mandamos mensajes por Facebook okay. al parecer es una de esas personas que nunca. Eh, entra a Facebook y pum, ahí perdió la, una reservación completamente gratis. Sí, sí, sí. Entonces, vosotros? sí, comuníquense con nosotros y ya de, ya les dimos nuestros números de teléfono, ya saben cómo conectarse. Este, pero comuníquense con nosotros, estamos aquí para servirles. Bueno, Colorín Colorado, este cuento se ha acabado. Y el de usted, el de usted empieza cuando empiece a llamarnos, empieza a llamarnos para ver qué tiene que hacer para comprar una casa. Recuerde que nosotros somos latinos, igual que ustedes, que eh, estamos aquí para lograrle ese sueño americano, que es el de tomar una casa, el de tomar de posesión, el de tener pertenencia en este país. Y bueno, acá está Diana de la Torres y Juan Carlos Carrera, su servidor, para ayudarle a este proceso. Entendemos, entendemos que a lo mejor no tiene buen crédito, a lo mejor eh, no es el mejor momento porque no tiene el dinero, pero le aconsejamos que nos llame porque... De eso tenemos miles. Todas las personas que han comprado casa con nosotros, pues te digo que el 1% son las personas que tienen todas las cosas correctas. Pero esas personas que se toman el valor de llamarnos y decirle, mira, mi crédito está malo, mi, mi, eh, tengo este problema, todavía no tengo, ¿qué tengo que hacer? te digo que el 95% de las personas que compran casa con nosotros siempre tuvieron algún problema o no estaban listos cuando nos llamaron. Y nosotros tenemos la paciencia y eh, la, experiencia. la experiencia para poder ayudarle. Así sí. que, bueno, nada, nos vemos en el próximo video. Que tenga usted muy bonito día y muchas gracias por estar conectado. Adiós. Bye. Bye.